Yo soy José Luis Rueda y el día de hoy les quiero colocar, antes de ponerles estas evidencias impresionantes que captamos en Perú, quiero colocarles esta información que es del Congreso que vamos a tener el día 10 de septiembre en la ciudad de Querétaro, en el Hotel Juriquilla, en el Hotel Misión de Juriquilla. El día 10 de septiembre, Hotel Misión Juriquilla. Ahí nos vemos. Es un congreso que va a ser desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Los boletos los pueden conseguir por e-ticket en forma presencial y por VISIC de forma online. O también nos pueden mandar mensaje a los teléfonos, al WhatsApp que aparece aquí en la pantalla. O la información complementaria la pueden ver aquí abajo de este video. Va a ser un congreso maravilloso, de verdad maravilloso. Bueno, aquí yo les quiero colocar estas evidencias de un objeto que nosotros estuvimos filmando. Yo en especial estuve filmando en Perú durante el tour que tuvimos ahí en Perú. A ver si ustedes alcanzan a observar. Aquí estoy colocando este video de forma natural. No le estoy acercamiento aquí. No le estoy haciendo acercamiento nada a este video. Pero se ve una luz que sale de la parte de abajo de esas nubes. Y de ahí se dirige a otra nube que está más arriba. A nosotros nos decían, o nos dijeron, que nos iban a estar acompañando durante todo el recorrido que íbamos a tener ahí en Perú, que es en el otro evento que teníamos, o sea, que íbamos a tener allá en Perú. Entonces, a nosotros nos comentaron eso, y fue por eso mismo que ahorita yo les estoy colocando ahora este, que es un acercamiento. Véanlo, ahí ya se puede ver, el objeto sale de las nubes y ahí va, es un objeto esférico que se va moviendo, no lo alcanzaba a observar muy bien, que digamos, por eso a veces regreso a la cámara, lo muevo para acá, para ver si lo llegaba a captar de una forma más clara, pero el objeto se veía muy a la distancia, ahí por las nubes, y ahí es donde yo lo alcanzo a captar. Ahí se ven unos fotogramas, ustedes pueden ver estos fotogramas de este video, el anterior que les acabo de colocar, y vean el objeto. Ahí se va moviendo, bueno, lo tenemos aquí, son fotogramas, y son unos acercamientos que le estamos haciendo a este objeto. Ahora vean este otro. Estamos colocando así en forma horizontal, pero con un acercamiento, como con un lente al centro, para que se pueda observar bien. Miren, véanlo. Ahí se ve. Tiene acercamiento a la parte del medio, como si fuera una forma ovalada, y donde tenemos acercamiento para acercar. A donde les quiero mostrar el objeto, vean, ¿no? Ahí se puede ver y cómo sube y se esconde detrás de las otras nubes. Es maravilloso que nos hayamos encontrado esta evidencia. Yo grabé esta evidencia porque yo tengo la vista de águila. Yo cualquier cosa que vea que se mueva en el cielo, luego luego se me hace interesante, porque luego luego los comienzo a grabar. Y afortunadamente no tenía mi otra cámara, nada más tenía el teléfono. Y este fue grabado con mi teléfono. Aproveché para poder grabarlo bien con mi teléfono. En realidad apenitas lograba captarlo. Entonces sí fue algo dije, pues bueno, a ver hasta dónde lo alcanzo. Y ahí quedó. Ahí quedó. Ahí quedó registrado. Aquí, ese es en el centro del Cusco. Ahí en el Cusco fue donde se grabó ese objeto. Ahí están unos muros de piedra enormes.
bueno, esta es una grabación ya más o menos como si hubiera enderezado el video, porque el otro estaba como que acostado, por eso lo veían así de esa forma, pero es el mismo video, así es como si estuviéramos bien, de una forma más enderezada. Y aquí, obviamente, pues bueno, ya se hicieron algunos filtros, algunos análisis que estuvimos haciendo con este objeto que captamos precisamente en el Cusco, moviéndose ahí. Bueno, aquí igual estoy ampliando el mismo sistema. En la parte del centro estoy aplicando como que un lente, un acercamiento en forma de lente hacia el centro para que se pueda observar bien. Veanlo, ahí se ve como si saliera de una franja de una nube y ahí lo seguimos observando, que se va moviendo, es un pequeño punto, ahí se ve como un pequeño punto y luego ya como que se esconde más hacia arriba, ahí se sigue observando y después ya se esconde en las nubes. Este es un poquito más visible, si nosotros lo pudiéramos estar utilizando más o menos en las pantallas, una pantalla más grande donde se pueden observar claramente bien. Aquí le estamos sacando unos fotogramas ahora a este fragmento de video y aquí los estamos analizando. Vean, ahí también estamos señalando a dónde se ve el objeto y después hacemos un acercamiento total y lo colocamos en todo el fotograma. Bueno, después aquí ahora hacemos unos análisis que es como captar el relieve de este objeto que se mueve en el cielo y ahí es donde estamos haciendo ese acercamiento. Aquí apenas se alcanza a observar, si alcanzan ustedes a observar cómo se mueve el objeto ahí en ese relieve y que para nosotros se nos hace muy impresionante, la verdad, impresionante, ¿eh? Ahí se va moviendo y luego se mete. Luego, después, aquí le hacemos ahora un acercamiento precisamente a ese objeto. Le hacemos un acercamiento para observar y aquí lo estamos haciendo. Le estamos haciendo también como una especie de lente. A ver si ahora sí lo alcanzan a observar mejor. Un acercamiento a este que le estamos haciendo, a este filtro que se le llama relieve y vean, ahí se ve como el objeto se va desplazando hacia arriba, si lo alcanzan a observar, y ahí va, ahí se va moviendo y luego ya después se esconde arriba en esas nubes. Bueno, después ahora vamos a sacar ahora el otro filtro que le hicimos, que es un filtro que le llamamos solarización. Ahora véanlo, se me hace maravilloso. Este filtro está extraordinario porque alcanzamos a ver ahí el objeto cómo se va moviendo, ahí se ve, miren, y se ve claramente. Ahí se ve una bolita, aunque esté de manera apenas poco visible, se alcanza a ver perfectamente bien. Ahí se ve como ese objeto esférico, cómo sale de unas nubes y se mete a esas otras que se encuentran arriba. Y aquí otra vez le vamos a hacer un acercamiento como en forma de lente precisamente a esta parte, a esa parte pequeña que es la que al acercarle con ese lente se ven más claramente esos detalles que queremos observar. Véanlo, ahí se ve. Bueno, ya se nos alcanza a perder del lente, pero igual, ahí va. Es maravilloso cómo se va moviendo este objeto, que es en forma de esférico, y cómo de unas nubes entra
a una nube y después sale, se va por toda la parte más clara y entra de nuevo a las otras nubes que están un poquito más arriba. Este es un filtro que le llamamos como de solarización. Luego después, ahora nos vamos a otro filtro, en donde los estamos colocando como en blanco y negro. Observe, igual también, el acercamiento que le hacemos es completamente el más que nos permite la cámara, que es este, lo hicimos precisamente allá en Perú, y ahora con este filtro también se alcanza a ver, que es en blanco y negro. Es maravilloso. Este objeto lo captamos cuando estábamos ya en el centro del Cusco, cuando ya habíamos regresado de los recorridos, no de todos, pero sí de algunos recorridos que habíamos hecho también ya allá en varias de las zonas arqueológicas allá en Perú. A nosotros nos dijeron, como les digo, que nos iban a estar acompañando durante ese tour que íbamos a tener allá en Perú. Y aquí están las evidencias de que así es, nos estuvieron acompañando. Vean ustedes ahorita, este en blanco y negro, ahí seguimos viendo, nomás que se perdió un poquito, ahí seguimos viendo el objeto y se va moviendo en la parte de arriba, ahí se alcanza a ver también otra vez. Y es un objeto esférico que se va moviendo en este fragmento. Éramos bastantes los que estábamos allá yendo al centro de esa zona, y yo lo alcancé a captar. Se alcanzan unos sonidos. Aquí le estamos haciendo unos fotogramas para poder resaltar el objeto que va y se va moviendo ahí en el cielo. Entonces es importante ver los detalles que nos está mostrando este objeto que alcanzamos a ver ahí en el Cusco. Y eso es durante el recorrido. Ahora, esta es una foto, estuvimos analizando muchas fotos, pero esa también se nos hace extraordinaria. Y eso es arriba en Machu Picchu. Precisamente cuando estábamos arriba en Machu Picchu. Y vean ahora el objeto debajo de la nube. Yo tengo una observación, una visión muy clara, y me doy cuenta cuando los objetos son extremadamente muy raros. Y ahí se ve un objeto esférico debajo de las nubes y muy luminoso. Otra vez se los voy a colocar para que vean lo que les quiero mostrar. Ahí se ven esos dos montañas que están precisamente desde la zona de acá de Machu Picchu. Son claras, esos dos montes, esos dos picos, es precisamente ahí en Machu Picchu. Y vean debajo de la nube cómo se ve el objeto luminoso debajo de esas nubes. Y era durante el recorrido que estábamos teniendo también ahí en Machu Picchu. Solamente fue pura fotografía, las otras. Los otros objetos sí los estuvimos viendo y estuvimos fotografiando varias cosas al cielo. Ahora vean esta imagen. Esta era cuando estábamos en Ollantaytambo, durante el recorrido que teníamos ahí en esa zona arqueológica. Y ahora vean eso que se ve allá en la distancia. Pareciera como si fuera más o menos medio invisible, transparente, pero vean, se ve como si fuera una nave, o la figura que aparece ahí, como si fuera una nave de la Federación, como si tuviera una A, como si fuera una nave triangular, vean, una nave triangular de tres picos. ¿Lo alcanzan a ver? Está extraordinario, es maravilloso. Y eso fue ahí precisamente donde tomamos esa fotografía, en Ollantaytambo, cuando estábamos arriba, hasta el fondo, ahí aparece este objeto que para mí se me hace extraño, parecía como si fuera transparente y como si fuera una nave transparente en forma triangular y con un pico hacia abajo. Ahora vean ustedes esta persona que se encuentra atrás. Aquí yo estoy, aquí al frente, eso también es bajando de Machu Picchu. Nosotros entramos a un restaurante y ahí es donde nos dice
María Wood, mira, observan bien a esta señora que está hasta allá al fondo. Esta persona, cuando nosotros llegamos del aeropuerto, ella llegó también con nosotros, como si nos estuviera acompañando. Curiosamente también la vimos allá en Machu Picchu en ese momento, y curiosamente también la vimos en el restaurante donde entramos a comer, también ahí en bajando ya de Machu Picchu. Y esto nos comentó María Wood, que es una pleyadiana. Vean ustedes la energía que se encuentra en la parte de abajo de ella, en esa foto que donde estamos haciendo un acercamiento, una energía que tiene en la coronilla. Es extraordinario. Es de verdad extraordinario. Esta chica es una pleyadiana que a fin de cuentas nos estuvo acompañando durante el recorrido. Y ya después, cuando se iba María Wood, cuando se iban, no, cuando se fueron otros también en el aeropuerto, nos comentan, nos seguimos encontrando a esta chica, a esta pleyadiana. Y de verdad, sucedieron cosas impresionantes durante ese tour, durante ese recorrido allá en Perú. Y aquí se los estamos colocando. Fue algo maravilloso, de verdad, extraordinario, extraordinario. El video, las fotos, la nave triangular, la luz debajo de las nubes y ahora la pleyadiana que nos fue acompañando durante todo el recorrido que tuvimos allá en Perú. Pero bueno, ahora nosotros vamos a tener ahora otro maravilloso tour también aquí en México después del congreso que se va a realizar allá el día 10 de septiembre. Vamos a tener otro tour y vamos a recorrer muchísimas zonas con una energía extraordinaria. De verdad, va a ser dividido en dos fases, ya sea que nos acompañen a una o a las dos, que sería maravilloso y extraordinario. Pero bueno, los datos se los podemos dar, nos pueden dar ustedes, nos pueden mandar un mensaje al WhatsApp que les vamos a dejar aquí abajo y ahí les vamos a poder dar toda la información que nos soliciten de este nuevo tour que vamos a tener ahora aquí en México. Ahora en México para día, dos o tres días después, tres días después del congreso que vamos a tener el día 10 de septiembre de este año en el Hotel Misión en Juriquilla, que va a ser desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, ese congreso. Tres días después, aquí vamos a iniciar con otro tour, ahora aquí en México. Y vean todo lo que pasó durante el recorrido que tuvimos en Perú. Y no creo que ahora sea la excepción también con lo que vayamos a vivir, pero ahora aquí en México. Ojalá las personas también quieran acompañarnos, o todos los que vayan para allá, para el congreso, que sería maravilloso. Bueno, yo soy José Luis Rueda y nos vemos hasta la próxima.